Crisis judicial en Cali. Centenares de presos no son trasladados a las audiencias, según denuncia Zonal Judicial, porque el INPEC no tiene gasolina para llevarlos a los juzgados. Javier Ramírez, buenas tardes. ¿Y qué más dice Zonal Judicial? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente, Zonal Judicial dice que en lo que va del año, en el primer semestre, más del 80% de las audiencias que estaban programadas con los jueces penales han sido canceladas por esta situación. A la vía pública sacó su escritorio la juez penal del circuito número 11 de Cali. Asegura que actualmente su oficina sirve de poco. El INPEC los está prácticamente obligando a despachar en las calles, ya que no están transportando a presos e indiciados hacia las audiencias. Inicialmente fue el que no tienen guardianes suficientes para atender el cúmulo de remisiones con que deben cumplir diariamente. Se suma una nueva excusa y es que se les terminó el presupuesto para combustible de vehículos en donde son transportados los internos. Los jueces salieron a rodear el acto simbólico. Señala que ya se han cansado, que los señalen como los responsables de esta situación que ha llevado una afectación para la comunidad que busca justicia. Representa impunidad, representa libertades por vencimiento de términos, prescripciones de procesos. A Zonal Judicial, por su parte, enviará un requerimiento a la ministra de Justicia y al presidente para que coordine con la Defensoría del Pueblo para que se garantice la gasolina y el personal suficiente para que los presos sean llevados a las audiencias.